Las hortalizas son fundamentales para la alimentación de los salvadoreños. En ese sentido, el alcalde Miguel Pereira puso en marcha el programa Huertos Urbanos, un plan piloto que se pretende ejecutar en 10 colonias inicialmente, ante la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. Ya ustedes pudieron apresar en los plantines que estamos desarrollando, que son los que vamos a entregar posteriormente a 10 colonias, ¿verdad? A llegar más o menos a 700 familias de estas 10 colonias. Lo que pretendemos es que la gente sea autosostenible con la producción de alimentos. Si la crisis continúa, no va a haber gobierno, no va a haber alcaldía que tenga la capacidad de alimentar el 100% de nuestra gente. Entonces necesitamos poner a producir la gente que está en las casas. Este programa pretende, entre otras cosas, enseñar a las familias a producir sus propios alimentos y que no requiere de mucho espacio, cuyas asistencias técnicas serán transmitidas a través de las redes sociales. La asistencia técnica va a estar desarrollada en mis cuentas oficiales y a través de Televisión Migueleña. De esa manera vamos a estar dando los pasos a seguir para que la gente pueda tener una excelente cosecha. ¿Cómo se va a manejar eso? Bueno, se va a manejar en diferentes horarios. Nosotros vamos a anunciar en qué horarios vamos a estar transmitiendo esa parte y la gente va a estar ya sea conectada a la televisión o conectado a través de Facebook o a través de las diferentes radios. Es un novedoso programa con el que se busca evitar una escasez de alimentos. A estos esfuerzos también se suma la FAO en El Salvador, quien ha brindado las semillas de las diferentes hortalizas. Entonces, a partir de ahora lanzamos y empezamos a entregar casa por casa a las familias. No necesitan venir aquí al Departamento de Agricultura. Tenemos que ir nosotros allá y luego, si hay alguna familia interesada, nos puede contactar en nuestras cuentas oficiales y luego, a partir de eso, poder ya desarrollarlo. ¿Qué semillas vamos a dar? Vamos a dar pepino, tomate, chile, cilantro, rábano y ejote, ¿verdad? Como mecanismo de una canasta básica de hortalizas. Con este programa se busca beneficiar a varias familias, que además de cultivar sus alimentos, será una terapia ocupacional ante el estrés provocado por más de 2 meses de cuarentena. Con imágenes de Saúl Morales, Fidel Hernández, Noticiero TVM.